He aquí la puerta en cuyo bronce se perpetúan los calvarios de los elegidos por el milagro. En ella, el arte de las imágenes para su culto y devoción requieren el auxilio del ornamento. Su esculpida santidad nos observa rígida desde lo alto, pero es el relieve de bronce lo que dictamina quién es digno de que encuentra a los santos rostros, y el bronce lo sabrá, pues caprichosos son los deseos del milagro.
Habéis vencido en vuestro primer enfrentamiento. La primera amanecida ha cerrado sus ojos y ahora descansa en otro lugar. El milagro antiguo nunca olvidó a las cinco. Las mantuvo bajo su santo capricho. Las maldijo. Las condenó. Sí, las ha tenido dormidas en caso de que las necesitase. Y ahora las necesita. ¿Deseáis hacer cantar al bronce? Las amanecidas del milagro os están esperando.
penitente. Recorremos sendas extrañas bajo el mismo cielo, sin más oficio y sin otro nombre. Soy clamado redento, peregrino descalzo de la orden de los genuflectores. No toméis como ofensa el no miraros al rostro, pues siempre estamos inclinados para no desviar nuestros ojos del camino. Es esa nuestra antigua regla. Nos encontramos ante Jondo, la gran campana enterrada erigida al revés para que su tañido hiciera vibrar la propia tierra y se extendiera hasta territorios lejanos. Ahora lo que Jondo resuena es un profundo quejido trino que viaja en ecos por sus largos círculos en espiral. Mis pies desean cruzar al otro lado de este antiguo valle para continuar al siguiente destino. ¡Oh, pecados míos! ¿Quién me podría socorrer?
Thank you.